Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. A las 9 de la noche aquí en Lima estamos con ustedes en Ella Él, el programa para hombres y mujeres que buscan y que encuentran la felicidad. Estamos aquí en Miraflores TV Digital, esta plataforma fantástica que tiene todos los años de experiencia y que nos permite llegar a ustedes no solamente con este programa sino con muchos programas que tienen un contenido excelente, que podemos realmente disfrutar y tenemos todos los tópicos, todos los aspectos se tocan aquí. Voy a bajar un ratito el volumen de esta maquinita. Ya, ahí está, perfecto, porque me distrae. Bueno, hoy tenemos como invitado, y debe llegar en cualquier momento, a Manuel Arámbulo, porque queremos hablar del poder de las palabras. ¿Qué pasa en nuestra cabecita? ¿Qué pasa en nuestras emociones? ¿Qué pasa en nuestros sentimientos con las palabras que estamos diciendo? Muchas veces nos quejamos, nos lamentamos de que las cosas no nos van como quisiéramos que nos vayan. Sin embargo, no nos damos cuenta que somos nosotros que a través de nuestras palabras, a través de esas letanías que permanentemente estamos repitiendo, estamos creando nuestra vida. El otro día conversábamos de que nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios, 60.000 pensamientos diarios, de los que obviamente no somos conscientes, ¿no? Y de esos 60.000 pensamientos diarios repetimos el 90% todos los días. O sea, lo que hemos pensado hoy, lo hemos pensado ayer, lo hemos pensado antes de ayer y así sucesivamente tenemos años pensando lo mismo. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? Porque está en nuestro subconsciente, en ese espacio, en ese lugar nuestro, en el que están nuestras experiencias pasadas, están nuestras heridas, están las cosas que nos han enseñado. Cuando nosotros hablamos que tenemos que desaprender, cuando tenemos que vaciarnos, es esa parte nuestra de heridas, de situaciones que podemos haber vivido hace toda la vida, ¿no? Sin embargo, están ahí presentes, marcando nuestra vida, decidiendo por nosotros cómo vamos a vivir. Los miedos, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces no podemos entender las fobias o los miedos que tenemos, que pueden haber sido aprendidos, heredados, o de algún susto, de algún miedo que nos metieron en cuando éramos chiquitos. Y ese miedo está ahí presente, absolutamente presente, y nos está marcando la vida ahora, a pesar de que la hemos vivido hace 30, 40, 50 años. Entonces, esos pensamientos son los que están marcando nuestra vida y ese es el lugar al que nosotros tenemos que iluminar, tenemos que mirar, tenemos que enfrentar. ¿Y por qué es doloroso? ¿Por qué es doloroso enfrentar esas situaciones? Porque tenemos que vivir la misma emoción, el mismo sentimiento que vivimos cuando pasamos la experiencia. Por eso es que es tan difícil que nosotros podamos darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando y luego pasar de nuevo para poder limpiar ese espacio, pasar nuevamente por esa experiencia para poder liberarnos y crear en ese espacio, en ese lugar de oscuridad, un poquito más de luz. Ya llegó nuestro invitado, Manuel Arámbulo. Yo, mientras tanto, quiero agradecer a Marimar Joyas. Ustedes pueden entrar
en Facebook y ver esas joyas con sentido, joyas con intención. ¿Qué es lo que tienen estas joyas? Pues tienen un trabajo, primero, de limpieza de las piedras, tienen un trabajo de cargar los minerales con las energías del sol, de la luna, y cargarlas con, además, con las energías que trae cada una de ellas. O sea que cuando usamos estas joyas con intención de mar y mar, podemos valernos, podemos ayudarnos con estas energías que nos van a permitir estar mejor, de repente estar más atentas, de repente ser más empáticos o estar más abiertos al amor, ir curando de a poquitos esas heriditas. Bueno, todo eso, por eso es que las invito, los invito a entrar a Mar y Mar, Mar y Mar con esta I inglesa, joyas, para que ustedes puedan encontrar todas las cositas que se están haciendo ahí y que, por cierto, vamos a regalar esta semana una pulsera de Mar y Mar. También tenemos pulseras de piedras para hombres, obviamente mucho más chiquitas que estas, pero que puedan ellos también gozar de estas energías. Creo que ya llegó nuestro invitado, ¿sí? Vamos a invitar entonces a Manuel Arámbulo a entrar aquí en la cabina para poder comenzar a hablar de todas estas cosas, de este poder de la palabra que marca nuestra vida y que aun cuando nosotros no queremos que las cosas salgan como nos están saliendo, este subconsciente, a través de esas expresiones que tiene, a través de la palabra, hace que nosotros estemos yendo en un camino que muchas veces no queremos, ¿no? Bueno, Dani, ¿pasa ya? ¿Sí? Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores... Manuel Arámbulo, él se ha demorado un poquito, cosa que no es su costumbre, pero tenía una emergencia y es entendible, ¿no? Un paciente que ha estado con él, un caso bastante complicado, pero ya está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por venir esta noche a hablar de algo tan importante como el poder de la palabra. Muchísimas gracias, primero, por la invitación. Excelente tu programa. El tema que escoge cada vez es más estimulante para mí, para poder exigirme y ver qué cosa podemos hacer por toda esa gente que te está mirando y que te sigue. Qué lindo, gracias. Estoy viendo aquí está Carmen Beitía. Carmencita, besitos, qué lindo. Rubí Loaiza, buenas noches, Rubicita linda. Gracias por estar ahí, Marita Alvarado, Sandra Llerena, César Echandía. Está también Débora Moreno, Silvia Alberti de Cabaza.
Están a Luisa Martínez Jorges, Isabel Pardo Vargas, bendiciones reina, bendiciones para ti. Alfonso, Alfonso Oliva Saavedra, que dice, saludos de Alfonso Oliva Saavedra, ¿cómo te explico? Dice. No sé si es una clave que tiene contigo. Bueno, vamos a hablar, cuando hablamos de este tema de programación neurolingüística o del poder de la palabra, me viene siempre este pasaje de la Biblia que dice, que le dicen a Jesús, creo que era sábado, y dice, tus discípulos están comiendo y no es día de comer. Y Jesús les dice, no es importante lo que entra por la boca del hombre, es importante lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale por la boca del hombre sale del corazón. Qué bonito. Eso es un pasaje de la Biblia, de los evangelios, que a mí me ha acompañado mucho tiempo, porque yo he tenido que aprender a modular esta boquita, ¿no? Porque yo era de las personas, y me acuerdo, porque han habido personas que quizás en su momento no me gustaron mucho, cuando me dijeron, por ejemplo, yo tenía creo que 17 años, vivía en un pensionado, y una de las chicas me dice, creo que me acerco para pedirle alguna pastilla, y me dice, Marisol, si a ti no te duele algo, no estás bien, ¿no? Y yo dije, uy, qué horrible lo que me acaba de decir, me ofendió, realmente me sentí ofendida, pero después me di cuenta que qué era lo que estaba pasando conmigo cuando yo estaba quejándome, y al punto que ella se dio cuenta y me dijo, oye, si tú no estás mal, no estás bien. Ese modo hipocondríaca, que yo creo que es una forma de decir, por favor, dame atención, por favor, dame cariñito. ¿Tú lo ves en estos temas? ¿Se ven en programación neurolingüística? Mira, programación neurolingüística, como su nombre lo dice, es una aproximación a la persona, al ser humano, a estudiar a la persona, considerando que tiene maneras estructuradas, maneras organizadas de comportarse, de pensar, de sentir, que pueden ser como el software, como programas, por eso viene programación. Así. Y tiene toda una base. Acabo de venir el domingo de Trujillo, estado viernes, sábado y domingo, haciendo un curso de programación neurolingüística y hablaba sobre eso, ¿no? Neurológico, porque todo tiene que ver en el cerebro, todos los cinco órganos de los sentidos nos dan información, te veo, te escucho, puedo sentir un perfume muy agradable, puedo sentir olores, puedo sentir esto está frío, esto está más caliente, bueno, y tengo información. Entonces, lo que tú hablas, qué importante es sobre la palabra. ¿Hay algún una publicación, un libro por ahí, sobre un análisis de los milagros de Jesucristo con la palabra, analizando lo que él hablaba? Muy interesante. La palabra es magia. La palabra, cuando en los albores de la civilización el ser humano comenzó a hablar, hablaban las personas más poderosas, las que tenían capacidad de organizar a los demás. Porque todo era gutural, imagínate, todavía no había un lenguaje formal hasta que vinieron ciertos convenios, eso es para comer, eso es peligroso, eso, yo, esa cosa. En programación neurolingüística, junto con lo que tú decías, qué importante es lo que uno dice, importantísimo lo que uno puede causar, darse cuenta, pero para el análisis o para el trabajo del psicólogo y para los que siguen los programas, dice, es muy importante, a mí me impresionó eso, hace 30 años, es muy importante lo que tú dices, pero mucho más importante es lo que tú te dices a ti mismo. Esa es una de las preguntas que tenía aquí, cuando venía iba apuntando, porque decía, el diálogo interno, exacto, qué importante es, y me imaginaba, porque pensaba en el sonido de las palabras o el contenido de las palabras, ¿no? Porque ahora nos decía, Ernestito nos decía que le gusta, apéguense, ¿no? Que le gusta cómo suena esa palabra.
A mí me gusta una que ha sido forjada por Daniela Beitía, ahora está su tía aquí, que es, en lugar de decir chévere, ella dice chéngere. Y me gusta por el sonido, me parece que es un digamos, una intensidad mayor de lo bonito que puede ser, ¿no? Así dice, lo mira, ¿eh? ¡Qué chéngere! Y es ese sonido. ¿Qué es lo que llega a nosotros? ¿El sonido o el contenido? Los dos. Van llegando los dos. Yeah. Y se organiza el sonido. Mira, ese tapete donde tienes tú el mouse, ya. Eso es rojo. Rojo. Tu casaca es roja. Roja. ¿Ya? Pero también es red. También es red. Y es un sonido. Y es rouge. Y rouge. Rouge. Claro. Entonces, ¿qué pasó? El lenguaje y el idioma es el producto de los convencionalismos que hacen muchos miles de personas, millones, para denominar esto es una jarra, eso es un vaso, este es un vaso, el vaso, papá, mamá. Entonces, el sonido es lo que le da el sentido, lo que está en el hemisferio derecho, ¿no? Es el mensaje implícito, no el explícito. El explícito es te quiero, el implícito es te quiero. Claro. Entonces, el sonido está junto con la palabra, claro. Está con la palabra y con el contenido. Entonces va llegando y el cerebro le va dando un sentido, una identificación y le da una personalidad a ese sonido. Entonces, tu voz tiene un significado tremendo. Yo, antes de irme a Trujillo, el curso, di un curso que hicimos primero, como primicia, acá un programa sobre infidelidad, sí, placer, claro, culpa y perdón. Claro, fue ya el anterior programa en el que estuviste. Exacto. Sí. Entonces, yo le di, claro, lo organicé en 3 horas para hacer un seminario, taller en el Colegio de Psicólogos, y ahí mostré una de las técnicas que también manejo que se llama Z-Point. ¿Es esto? No. No, eso es EMDR. Ah, EMDR. Ya vamos a hablar. Z-Point es otra técnica psicoterapéutica que ingresa directamente al inconsciente para modificar las neurorredes que contienen experiencias traumáticas, dolorosas, emociones negativas. Entonces, una de las colegas, de las psicólogas, cuando me dijo si iba a hacer formación, le dije, sí, sí, yo estoy haciendo hace formación. Pero cuando vio cómo lo hacían, me dijo esto, Manuel, pero ¿y cómo aprendemos tu voz? Ese énfasis que hace la manera como tú lo dices. Yo le digo, ese es parte del entrenamiento. Claro. ¿Cómo vas a hablar con el paciente y cómo le vas a decir? Por ejemplo, una de las frases, limpio y me libero de todas las formas en las que siento ese sentimiento. Es un énfasis. Claro. Es limpio y me libero de todo. Es por eso que en inglés es statements, afirmaciones. Es una afirmación. Limpio y me libero de todas las formas en las que siento este sentimiento, siempre que. Y me quedo ahí. Entonces, hay que aprender, y por eso lo tuyo es hermosísimo, cómo hablamos. Y la palabra es completa, es el sonido, claro, y esa palabra en sí. Claro, y el contenido, el significado. El significado, y el cerebro le da el contenido. Claro. Y con eso vamos creando un mapa del mundo. Ahora que dices esto del significado, yo recuerdo una vez, estaba con mis hermanas, mi papá también, habíamos ido a comer con mis hijos también chiquitos, y se demoraban tanto en el restaurante que habían dos niños en la mesa de al lado, y uno de ellos, cuando llega finalmente la comida a la mesa de los niños de al lado, dice, ¡estoy feliz! Y el hermanito dice, ¡yo peor! Yo peor, ¿ya? Entonces esa frase la usamos ahora, mis hermanos, o sea, han pasado muchos años y la seguimos usando cuando queremos significar de que estamos ya el máximo, al tope, ¿no? El claro. Tope. Entonces, las palabras también nosotros podemos darle un significado.
Porque claro, ahí el peor no es la palabra que, claro, que va. Cada persona le da un sentido y lo modifica en algo. Existen lo que se llaman los neologismos, que se van creando palabras y que se van incorporando. La Real Academia de la Lengua Española, no sé si cada año, cada cuánto tiempo, disculpe, pero los lingüistas van incorporando. Con todo este tema de la computación. Exacto, también ahí. Hay una cantidad. Entonces nosotros tenemos anglicismos, claro, tenemos palabras que no existían, porque no WhatsAppéame. WhatsAppéame, claro. WhatsAppéame, ¿no? Linkea. Sí, ¿no? Sí. Cliquea. Sí. Entonces, llegando nuevamente, aterrizando nuevamente en la palabra y el poder de la palabra actualmente se utiliza para informar, para preguntar, pero algo que es muy importante, para crear realidades de la vida. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué papel juega nuestro? Tú has hablado de inconsciente, antes de que tú llegaras yo hablaba del subconsciente. Yo prefiero que tú lo aclares, porque yo hablaba de que todas esas heridas están en nuestro subconsciente, pero... Para mí es lo mismo, y han habido muchas personas. Mira, Grant Connolly, el creador de Zeta Point, él habla del subconsciente. Pero yo hace un montón de años, cuando hacía entrenamiento en hipnosis ericksoniana, hablaba y se hablaba del inconsciente y del subconsciente, y alguien dijo por ahí que prefería decir inconsciente a subconsciente, porque el decir subconsciente le ha dado una categoría como de abajo, sub, y que el consciente estaba arriba. Se hace esa analogía muchas veces, tanto así que en la hipnosis se dice anda adentro, adentro, profundo, abajo, estás bajando, ¿no? Pero inconsciente es lo que no es consciente. Claro. Y subconsciente también lo que, claro, lo que está debajo por... Ahora, de la conciencia. ¿Qué papel juega nuestro subconsciente o inconsciente en la elaboración de nuestra palabra, en nuestro verbo? Mira, yo creo que aquello que nosotros percibimos, aquello que vivimos, que aquello que experimentamos, estamos forzados, sería la palabra, los seres humanos no podemos escaparnos de darles un significado y un valor. Esto sirve para esto, esto es bueno, esto es malo. Pero la mente inconsciente lo hace de una manera, yo creo, más amplia, más global. Por eso que muchas de las cosas que nosotros percibimos, de repente lo hacemos a un nivel consciente, pero yo estoy seguro que hablando contigo, estando acá, mi foco de atención consciente está contigo, el reloj, lo que tengo acá, pero mi subconsciente o mi inconsciente está captando que ahí hay algo medio rojo, que ahí está la ventana, y que si yo entro en un trance hipnótico y comienzan a surgir, van a surgir muchas cosas que conscientemente no las percibía o no les daba mucha importancia. Entonces, el inconsciente es importantísimo. En esta realidad que creamos, también existe algo que es importantísimo, que se llama las creencias del ser humano. Esas también están en nuestro inconsciente. Están en nuestro inconsciente y están también en el consciente. Ya. Yo tengo creencias conscientes y tengo creencias inconscientes. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿O como cuáles? Conscientes. ¿Cuál? Yo soy psicólogo, ¿ya? Yo soy abuelo, ¿no? Yo me siento un buen abuelo, yo quiero a mis hijas, adoro a mis nietas, yo soy consciente de eso. ¿Ya? Yo creo que soy un buen hombre, yo creo en la bondad, yo creo... ¿Cuál es la diferencia entre creer o que sea una creencia y que sea una verdad? ¿O la creencia es tu verdad? La creencia es tu verdad. Yeah. ¡Ah, qué bonito! Es que es eso, mira. Y a través de los años y de los tiempos, el sistema, la creencia y un sistema de creencias se van modificando. Nosotros no tenemos la misma creencia que en el año 1950.
Hay muchas cosas que han cambiado. No tenemos la creencia que teníamos hace 3 años. ¿Ya ves? ¿No? Entonces, pero las creencias nos sirven para interpretar la vida en el momento que estamos viviéndola. Y entonces hay situaciones que se necesitan cambiar de creencias. Claro, porque podemos ver, por ejemplo, si nosotros decimos, o sea, ahora quiero tomar el ejemplo del fútbol porque es lo que más nos toca a todos y yo creo que es algo muy transversal. El hecho de que nosotros digamos, o sea, que ya estemos en el mundial, ya nos pone también en la posición de, de pronto vamos a llegar a los cuartos de final, ¿no? Por ahí he escuchado que comentaristas extranjeros están diciendo que si Perú llega a los cuartos, podría, unos decían, competir con Argentina, y me daría miedo, decían los argentinos, que Perú juegue con nosotros. Entonces ya te das cuenta, o sea, ya son palabras, son creencias que hace 3 años, no, o sea, no había forma. Porque yo he escuchado a mucha gente, los optimistas éramos los lunares, ¿no? Porque a mí, o sea, si a mí me pones algo delante, yo siempre voy a apostar porque va a ser positivo, porque se va a lograr. Bueno, si no, hicimos todo lo posible, pero no voy a estar desde el principio diciendo, no, como escuchaba mucha gente, no, ¿para qué? Que estos son unos malos, que los peruanos siempre pierden. Y mira. Ya, ahí se son creencias. Ahora, ¿cómo se forma una creencia? Porque me has hecho pensar en eso para poder aclararlo. Las creencias se constituyen en base a la experiencia que tenemos, en base a la experiencia que vemos que otros tienen, en base a lo que leemos, a lo que escuchamos en el periódico, en la televisión, a las experiencias que tenemos. Estas experiencias en el cerebro se consolidan de una manera que les sirven para interpretar esa realidad vivida. Entonces, si nos vamos nuevamente al fútbol, que estamos ahora todos metidos en eso, la creencia que tenía, todavía tiene mucha gente, es una creencia de duda, de incredulidad, de que pueda pasar algo sumamente exitoso. Y de miedo base, a desilusión también. También, pero tienen creencias. ¿Qué pasa? Como estamos observando 14 partidos sin perder, ¿qué son esos? Son hechos. Claro. Entonces, esos hechos se van incorporando al vivir nacional, al contextual, y se va formando un sentido de realidad. Está pasando esto. No van a faltar los incrédulos, los pesimistas, sí, pero espérate que le toque algo. Pero ya la fuerza está más del lado del optimismo. Pero ya se va creando una conciencia, una conciencia diferente en base a lo que se observa. Ahora, desde el punto de vista psicológico y de lo que yo hago, una creencia sirve también para participar en la identidad que tiene una persona. Yo soy bueno, yo soy malo. La persona que me han llevado ahora para ver un caso dificilísimo, con un comportamiento patológico muy, muy, muy extremo, estoy seguro que esta persona, tiene un autoconcepto que son creencias. ¿Qué es un autoconcepto? Es un concepto mío, o sea, yo tengo una creencia de mí. Tiene una creencia desastrosa. Y si nos vamos a los acontecimientos negativos, las personas que han cometido, tú eres abogada, que han cometido actos ilícitos, tienen una autoconciencia, tienen una identidad que no es consciente, pero ahí la tienen. Claro. Porque son delincuentes, son personas que están en el margen de la sociedad y tienen esa identidad negativa. ¿Qué es eso? Una creencia o un sistema de creencias que va formando esa identidad delictiva, negativa. Como la tiene, por ejemplo, más bien al contrario, un sacerdote, un líder de opinión positivo, que tiene una identidad porque tiene creencias positivas. Claro. En cuanto al tema de la identidad, no tanto, digamos, personal, que quiero tocar ese tema después, pero se me viene el ejemplo de lo que es la gastronomía en el Perú. Nosotros
que yo recuerde, hemos comido siempre rico, pero nunca nos dimos cuenta hasta que alguien vino y dijo que la comida peruana era la mejor. Ahora todos sentimos que la comida peruana es la mejor, pero siempre hemos comido lo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, los platos típicos, un, de repente ya nos hemos afinado un sofisticado un poco. Exacto. Pero ¿cómo cambió? O sea, esa, a lo que voy es la falta de identidad que teníamos como país cuando no nos habíamos dado cuenta que nuestra comida era la mejor, cambió totalmente y nos ha unido y nos sentimos orgullosos de tener la comida que tenemos y todo, o sea, al punto de que la gente viene a comer aquí, o sea, hacer turismo gastronómico, claro, etcétera. Claro. Mira, yo doy un salto ahora dentro de lo que es programación neurolingüística a lo que es terapia sistémica. Cuando yo estaba haciendo la maestría en terapia sistémica, estaba muy sumergido en esa concepción de los sistemas humanos y todo. Y hay un libro de un famoso terapeuta, creo que es Paul Blaslavic, que habla sobre Es real la realidad, creo que se llama el libro. Y él dice: yo voy a demostrar que la realidad es producto de la comunicación humana. La palabra, ¿qué es lo que nos decimos? La confirmamos muchas veces más todavía. Hace frío, ¿no? Sí, uy, qué frío que está haciendo. Y sientes más frío. Claro. ¿No? O ya no hay tanto frío. Entonces, la palabra va confirmando y va confirmando una experiencia. Y eso, wow. O sea, la, eso entonces, lo que decíamos al principio y cuando hemos anunciado tu presencia en el programa, nosotros estamos marcando nuestra vida con las palabras que decimos. Quiero saludar un momentito, por favor, a Zoila Hernando, Brujita, a Estuardo, mi primo Estuardo Morales Ferreiros, Víctor Farro, besos. Víctor, te he visto viajando por un montón de sitios, ya me vas a contar. Norma Dávila de DuPont, que nos saluda, dice: lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Es verdad, y yo siento que eso es importante, o sea, ver si nos escuchamos, si hacemos una conexión con boca-oído, vamos a ver por dónde es que tenemos que trabajar, ¿no? Porque cómo está nuestro corazón, como dice en la novela, qué feo tu corazón, ¿no? Cuando no hablamos tan bonito. Julita Tirado, un besito. Acela Ríos dice: muy bien, Manuel, el contenido emocional en lo que se dice con la palabra es potente en nuestras comunicaciones. En nuestras comunicaciones y en nuestra vida, Acela. Ella está fuera acá del Perú, creo, ahora. Es una colega. Sí, hay varias personas que están fuera. Jesús Jorge Rojas nos dice: cada palabra, cada pensamiento moldea la mente, y al no comprender cada pensamiento, la mente se hace esclava de la palabra y comienza el sufrimiento. Sarita Chávez dice: por todo lo expresado, la neurolingüística es una herramienta básica para el mejor entendimiento humano. Es verdad. Es verdad, ahora nos vas a hablar un poquito más. Está Geminiana León, Rosa Domitila, Rosita Domitila Grandes, Elia María Miau. Ah, sí, es una psicóloga de mi colega. Después, ¿quién más está? A ver, Mila Arambulo, Arámbulo. Mila. Ah, mi prima, una pensar psicóloga. Pensar positivamente hace que tus objetivos sean más concretos, por ende, se te hace más fácil el poder lograrlo, solo depende de ti. La fuerza y el poder está en tu mente, en tu interior. Felicidades por el programa. Un abrazo, Manuel. Gracias, Mila. Gracias. Ana Cuenca nos dice: saludos desde NC. ¿Dónde está? Nueva Carolina. Nueva Carolina podría ser, ¿no? Sí. Después tenemos a Dennis Henderson, que dice: saludos desde Huacho. Un beso para Huacho. Tere Moncayo en Quito. Besos, Tere. Jackie Isla, gracias por estar ahí siempre. Marta Galangos, Rosamelia Sotelo Arámbulo, dice: muy interesante, lo máximo. Yo trato de leer a todas las personas que están con nosotros, porque realmente es una manera de agradecerles a ustedes que compartan y que realmente le den un sentido a este programa. Marta Galangos dice: muy interesante. Elia María dice: la importancia de las palabras que usamos en nuestra vida cotidiana, cuidado con lo que decimos. Y Tere Moncayo nos dice: la palabra es creadora. Exacto, ahí está.
Ajá. Mm. Y Silvia Ibáñez nos saluda. Silvia Ibáñez, abogada facilitadora. Sí, es verdad, ¿no? ¿Y cómo darnos cuenta? ¿Cómo, a ver, en la vida ahora, sí, de la manera más simple, más sencilla, más clara? No, tú eres súper claro, o sea que claro no es la palabra, voy a usar bien la palabra. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta del poder de nuestra palabra? Significa que si a mí las cosas no me están yendo bien en un aspecto de mi vida, ¿lo estoy creando a través de la palabra? Sí, y lo que tú acabas de plantear es la esencia de Zeta Point. Es una de las partes esenciales. ¿Cómo te puedes dar cuenta de la fuerza de la palabra? Cuando vienen algunas personas con problemas de diferente tipo, ¿no? Porque han tenido malas experiencias, porque les está yendo mal en la vida, porque no logran el éxito y aquello a lo que se estaban empeñando, y comienzan a tener desilusión y comienzan a deprimirse un poco. Yo les digo, en esto que estoy haciendo, de varias maneras, fíjate qué te estabas diciendo, qué estabas pensando 5 segundos o 20 segundos antes de que te sientas mal. Y fíjate qué pensamiento te viene, porque la emoción casi siempre es la consecuencia de un tipo de pensamiento, que a veces es tan rápido que casi ni conciencia se tiene de lo que se está diciendo. Pero cuando tú recapacitas un poco, comienzas a darte cuenta qué me estoy diciendo o qué estoy pensando. En esas condiciones, yo le digo, vamos a ver, escribe, vamos a identificar, si no, todo eso negativo que tú piensas. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear una vacuna psicológica. Qué lindo, claro. Entonces, hazte una lista de cada palabra esas, 5 maneras diferentes, contrarias de decir eso. Claro. Yo puedo, sí estoy bien, lo superé, ahora estoy mejor, estoy en el camino. Y mira, y yo no le quiero poner palabras mías en la boca de mis pacientes, lo fuerzo un poquito a que saquen su creatividad, su ingenio, y comiencen, y se entusiasman de una manera. Y digo, ahora quiero que todos los días te lo repitas durante 5 minutos. Es bastante, es un montón de tiempo, 5 minutos. Pero todos los días. Y vas a ver, y quiero ver qué pasa contigo. Si cambias o no cambias, ¿por qué cambias? Y si no cambias, ¿por qué no cambias? Los resultados son magníficos. Ahí te das cuenta de ese poder de la palabra. Ahí nos has y vas construyendo. Inclusive un libro que se llama así, ¿no? El poder de la palabra. Yo estaba releyendo, porque esto lo compré en el año 2007, hace 10 años, 11 años. Robert Dills, excelente terapeuta. La magia del cambio de creencias a través de la conversación. Sí, claro. Qué maravilla, o sea, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy impresionada de las posibilidades que tenemos al ser conscientes de lo que tenemos, de lo que nos falta, ¿no? Mm. El saber que está en nosotros la posibilidad, la responsabilidad de lo que queremos vivir, ¿no? El día domingo, cuando termino yo en provincias los cursos de programación neurolingüística, manejamos una herramienta que es un poco difícil para los alumnos, se llama el metamodel, el metamodelo, que es una de las técnicas de PNL para llegar a la raíz del problema. Y utiliza un método viejísimo, antiquísimo, de antes de Cristo, de un filósofo griego, Sócrates. Y el método se llama la mayéutica. Y la mayéutica en la escuela griega era llegar a la verdad a través de las preguntas. Entonces se le da, yo les doy una serie de preguntas para que puedan hacer que la persona cambie solamente hablando con las palabras adecuadas. Entonces, se considera que la persona que dice algo inadecuado, hay unos ejemplos tontos,
Pero son los que más se vamos a entender, así que... Y que se matan de risa cuando se le da por la parte del hombre y la mujer. Todas las mujeres son peligrosas. O todos los hombres son peligrosos. No hay hombres. ¿No? No hay hombres. Entonces, ahí hablamos de los tres procesos del pensamiento humano. La generalización, la distorsión y la eliminación en el pensamiento. Entonces, cuando alguien dice todos los hombres son pegalones, todas las mujeres nos chupan el bolsillo, nos sacan plata, todas las mujeres son desleales, todos. Entonces, es como ahí decir viene, siempre hago malas cosas, o nunca, siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo, nunca saldré de esto, generalizaciones. Sí. Entonces, la técnica, ¿qué cosa implica? Utilizar dos palabras. Bueno, a veces un poco más, decirle, ¿todos? Y comienza a hablar, ¿sí? Uno lo vuelve a decir, ¿todos? Entonces serían todos. Y siempre son todos. Claro, todos menos entonces, mi papá. Entonces comienzan ahí a darle vuelta a todo hasta que... Entonces es a través de la palabra que se hace que la persona reevalúe lo que claro, se dice en PNL, se dice... Esas son violaciones a una buena estructuración del lenguaje. Porque no existe todos en el universo, ni nadie, ni nunca. Y lo que se hace es un desafío a esa violación. Y el desafío se hace con palabras simples. ¿Y qué pasaría si no lo haces o si lo haces? Claro. ¿Y qué pasaría si ejecutas tal cosa? Entonces... A través de preguntas, la persona comienza a reflexionar. Entonces es la palabra. Claro. Es poderosísima. ¿Para qué? Para poner una duda en la creencia que tiene una persona. Claro. Y si de repente, solamente así por imaginarnos, eso no fuera verdad. Y uno a veces se equivoca. Y de repente no es verdad, ¿qué podría ser? Entonces se hace lo que se llama en hipnosis la siembra ericksoniana. Claro. Depositar un poquito de duda a una creencia que está definiendo una verdad que está haciendo sufrir a veces a la persona. Uh-huh. Nadie me quiere. Claro. Nadie me quiere, nadie me entiende. Y si eso, y si de repente eso es falso, si de repente eso no es verdad. En ese caso, o sea, una persona que sienta que nadie la quiere y que vive en consecuencia, ¿no? O sea, claro, nadie quiere. Genera una actitud, una creencia, ajá, qué bonito, mira, sí. Mariso. Una creencia genera una actitud. Y una actitud da las bases para una conducta. O sea, creencia, actitud y conducta. Claro. En base a mi creencia. Yo puedo decir, las mujeres de ese tipo son peligrosas y tomo una actitud claro. de reserva. Y me comporto de una manera cuidándome. Claro. Le pasa lo mismo a una mujer. Miedo, seguramente, a una ¿no? mujer claro. le puede pasar lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, primero la creencia, la actitud y el comportamiento que genera. Entonces, es todo nuestro sistema. Es interesante esto que tú dices porque... Es en base a lo que hay en nuestro inconsciente / subconsciente que nosotros vamos a sentir, a pensar, a hablar y a actuar. Uh-huh. O sea, cerramos el círculo y es interesante porque entonces, ¿qué estoy diciendo mal? Uh-huh. ¿No? ¿Qué, si yo pienso que nadie me quiere, podría pensar que la que tendría que empezar a quererse soy yo? Y comenzar a trabajar. Hay que llevarlo, pues. Ya. Hay que llevarlo a la persona para que encuentre su propia respuesta. Lo que sí. tú decías, discúlpame, sí. es que cuando hablamos, tú estabas diciendo algo que me hizo pensar. Sí. Cuando hablamos de algo, estamos definiendo una realidad. Estamos dándole un contexto a una realidad. Nadie me quiere o nadie me entiende. Estoy enmarcando una realidad, un sistema. En ese sistema. Están muchas cosas que le dan peso a esa creencia. Entonces hay que entrar, yo como hago PNL, uh-huh. hay que meterle un virus, digo yo.
a ese software, a ese programa. Entonces, ¿cómo lo piensas? Y cuando tú dices nadie me quiere, ¿qué pensamiento te viene? ¿Es una imagen? ¿Te ves solo o sola? ¿Escuchas una palabra? ¿Escuchas la palabra soledad? Nadie me quiere, soy solo o soy sola. ¿Sientes algo? Entonces vemos visual, auditivo o kinestésico pensamiento. Y por a través de eso es que ingresamos. Eso es lo que hago en PNL, darlos esas... Genial, ¿eh? Me parece genial. Hay una un dicho que dice, lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan, ¿no sí, es cierto? Sí, sí. Justo lo hablaba ahora con mi hijo Franco, hablábamos del tema. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos abocados a ver al otro? ¿Qué pasa? Porque es eso, ¿sí? ¿No? O sea, nos interesa la vida del otro, criticar al otro, meternos en cosas que no nos van a sumar. Hay varios test psicológicos. Ahorita estoy recordando uno de ellos, no voy a decir el nombre. Hay un test psicológico que en uno de los acápites define, ayuda a definir a personas que están más orientadas hacia el mundo externo que hacia el mundo interno, que no hablan mucho de su subjetividad, no hablan mucho de sus ideas y de lo suyo. Cuando tú estás, y ahora con todos los estímulos que tenemos en la vida moderna, estamos, se llama, llenos de estímulos, pero cuando la persona está llena de estímulos y solamente ve a los demás, quizás le queda poco tiempo. Y eso es algo muy bonito lo que tú has dicho, porque me lleva a pensar y a recomendar. Véanse ustedes mismos, hagan un poco más de meditación. Y Zeta Point es una meditación transformacional que ayuda a transformar a las personas. Entonces, es algo muy hermoso el hacer un pequeño giro y no tener miedo a encontrarse y a encontrar algunas respuestas. Yo creo que si nosotros, creo que el primer contacto con nuestro lado oscuro no es agradable, pero si nos damos cuenta que todos estamos en lo mismo, que esto es transversal, o sea, no importa lo que has estudiado, en dónde trabajas, cuánto dinero tienes, no importa nada, o sea, todos los seres en este planeta tenemos la misma posibilidad de crecer mirándonos, ¿no? Entonces, yo creo que es una bonita propuesta. Quería hacerte una pregunta. ¿La palabra enferma? Sí, tremendamente. Y la palabra que escuchamos y la palabra que nos decimos a nosotros mismos. Claro. Eso es lo que he visto yo ahora. Y algo que hay que tener mucho cuidado, y quiero que lo entiendan muy bien lo que voy a decir. Por la cercanía desde que nacemos, por el rol que tiene, por la presencia y lo que significa, la madre tiene una importancia importantísima. ¿Por qué? Porque tiene mucho más contacto que nosotros los varones con los hijos. Tiene el contacto del pezón con la boquita de la criatura, dando de lactar, donde se va formando ese milagro del vínculo, del apego. Desde que está en la barriguita. Y ahí más, claro. ¿No? O ahí comienza. Ahí comienza. Pero cuando ya nace y cuando ya está en el mundo respirando a su propio ritmo, viene el famoso fenómeno de apego, que algunos lo critican, pero hay apego funcional, hermoso, lindo, y hay apego disfuncional. Entonces, lo que decía con mucho cuidado, es que tenemos que ayudar a las madres jóvenes, a todas las madres, ayudarlas a que tengan una actitud amorosa, sensible, que responda a las demandas que son diferentes de cada niño, de cada bebé. Hay unos bebés que van a necesitar más cercanía, más apego, más contacto físico, otros quizás menos. Genética, qué sé yo, pero todos lo necesitan. Claro. Entonces, se necesita tremendamente que las madres se den cuenta. Y hay que enseñarles, pues, porque ellas tampoco a veces no han sido criadas con amor y ternura, pero
La oxitocina es una hormona del amor. La hormona del amor, claro. Del apego. Entonces, cuando el niño no recibe el cariño y el contacto, sus niveles de oxitocina son bajísimos. Claro, claro. Bueno, nos quedamos como siempre contigo, nos quedamos siempre a menos de la mitad. Quiero saludar a las personas que nos han seguido escribiendo. Estuardo Morales nos dice, se dice que solo cuando tus palabras y tu cuerpo dicen lo mismo consigues generar confianza y credibilidad. He ahí la importancia de la comunicación no verbal. Congruencia, exacto. Javier Paredes dice, estupenda la entrevista, gracias Javier. Angélica Salazar dice, es la primera vez que veo tu programa, es un tema interesante, siempre míranos, ponnos un like, por favor. Emilio Rossi, beso. Frida DC dice, es verdad, no se debe generalizar. Lucía Lanchipa, felicitaciones. Marisol, un tema reflexivo muy interesante. Linda Walter Dorfer, qué buena entrevista de Manuel Arámbulo. Es que no falla, Linda, no falla. María Luisa Nevado dice, great. Franco Rossi dice, súper, sí, acabo de hablar de ti, que es lo que estábamos hablando ahora en la mañana, ¿no? Norma Dávila dice, el positivismo no te lleva al éxito, ni a sanarte, ni a nada. Dios creó todo, universo, tierra, ser humano, mente, inteligencia. Bueno, son formas de pensar. Si a ti te sirve, me parece que está bien. Me parece que está bien. Yo respeto muchísimo. Yo sí soy positiva y siento que eso a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Katy Arias de Eckhart dice, lo máximo, primo. Dice él, Elia María dice, la palabra cura, pero cuidado, también enferma. Cuidemos lo que decimos. Claro. Sí, Lucía Lanchipa también dice, la palabra enferma, ¿no? Hay que tener cuidado. En la Biblia todo está escrito, esto no es novedad para mí, dice Norma Dávila de DuPont. Angélica Requena, felicitaciones, muy buena exposición. Rubí Loaiza, Jaime Terán, como te miran, te tratan, es verdad. Rubí Loaiza, buenas noches, gracias por el programa. Gracias a ti, Rubita linda. Soy la Hernando, dice, Brujis, me encantó, me parece uno de los mejores programas. Sí, claro que sí. Gracias. Una palabra para que podamos decírnosla todo el tiempo. ¿Cuál es la palabra la mejor? Uy, qué difícil, qué difícil. ¿Sabes por qué ya difícil? Vamos, sí, vamos. Porque para cada uno, yo le diría, busca la palabra que tú sientas que te transporta, búscala. Entonces despierta tu creatividad, despierta tu ingenio. Pueden ser miles de palabras, pero búscala y encuéntrala. Y cuando la digas, fíjate cómo te hace sentir transportado. Las que no tanto las vas dejando, hasta que vas encontrando amor, puedes encontrar compañía, puedes decir. Y podemos encontrarla felicidad. También en otro idioma o en otro lenguaje. A mí me encanta el quechua, que es tan dulce, sí, ¿no? Que es tan, tan dulce realmente. Yo creo que, bueno, a mí me sirve, me gusta cuando quiero encontrar una palabra linda, la busco en el diccionario quechua. Ah, mira, ¿no? Claro. Sí. Sumak Sukai, por ejemplo, es el bello orden. Así, ¿no? Sí, Sumak. Es ordenar. Sumak Sukai, sí. Qué bonito. Que claro que yo no lo pronuncio bien, ¿no? Pero bueno. Entonces, busquemos nuestra palabra. Nosotros nos vamos ya porque ya nos hemos pasado de las 10. Gracias, Dani. Gracias, Yasu. Gracias a esta plataforma. Gracias a ti. Y un saludo, por favor, a todos mis cuachanos amigos, a todos mis colegas y a todos los que nos han estado siguiendo, porque acá hay un gran corazón. Lindo su programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. No olviden de entrar a ella, el programa y darnos un like y compartir, porque esta entrevista se queda tanto aquí en la plataforma Miraflores TV Digital como en la de ella, el programa. Ya está acá cómo se escribe ella, el programa. Un besito, nos encontramos el próximo martes a las 9 de la noche, como todas las semanas. Chao. Qué lindo. Wow. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente.
Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia...